En otros temas y como consecuencia de los daños que sufrió el puente Saquil, las comunidades de Cubulco, en Baja Verapaz y Joyabaje, en Quiché, se encuentran incomunicadas, pues a raíz de las constantes lluvias se elevó el nivel del agua que provocó daños en la estructura de este puente. Amanecer el sábado ya estaba así el camino, ya no podía, todos los carros que venían que iban para Chuy, pues ya no podían ir al municipio porque, o sea, que ya no hay paso. Por esta ruta es donde se transita el comercio de ganado entre Cubulco y Jueva, Cubulco Baja Verapaz, ¿va? Además de eso, también los transportistas ya de personas ya utilizaban esta ruta para llevar gente al Petén, para llevar gente a otros lugares, porque nos acorta de gran manera las distancias. Y el puente ya no sirve porque todo debajo ya todo ya está. Ajá. Y eso nos urge a nosotros, que nos separan o que nos arregle todo ese camino ahorita, este puente. La preocupación como municipalidad es de que nosotros no contamos con fondos para dicha construcción de dicho proyecto. Por lo tanto, hago el llamado ahí a las instancias de gobierno, a que hoy necesitamos del apoyo de ellos para que en conjunto con la municipalidad podamos de alguna manera darle solución. Y siguiendo.